Bienvenidos a Mecánica Vectorial Estática. Estimado estudiante, te invito a compartir la asignatura que se encarga de estudiar las leyes del equilibrio. Las leyes de la mecánica vectorial son aquellas que nos darán los principios fundamentales que rigen el equilibrio de los cuerpos, desde cuerpos como trípodes, ¿no? Como construcciones, edificios donde habitamos, o edificaciones muy grandes y construcciones y torres que tenemos hoy en día. Esta asignatura tiene por finalidad comprender las condiciones y mediante ecuaciones y modelos matemáticos vamos a estudiar estructuras en particular. Cuando decimos estructuras en equilibrio, como puedes apreciar en estas dos figuras, tanto en el puente como en los marcos del edificio que aprecias, se debe cumplir que respecto a cualquier eje, la suma de fuerzas debe ser cero para que la estructura permanezca en equilibrio. O respecto a cualquier punto o eje también, la sumatoria de momentos, es decir, las rotaciones que se pueden generar en los cuerpos, también debe ser igual al vector nulo. ¿Dónde aplicamos la asignatura? Bueno, como ya comenté en algunos aspectos, por ejemplo, aquí apreciamos un par de aplicaciones muy importantes. En el lado izquierdo, ustedes pueden apreciar una construcción, una estructura vial muy importante, ¿no? En alguna gran ciudad. Y en la otra figura apreciamos un motor de combustión interna. Definitivamente, nosotros en estática necesitamos construir, necesitamos conocer en primer lugar para un diseño adecuado, y luego la construcción, desde luego, las leyes del equilibrio. Y en el lado de, bueno, esta faja que ustedes pueden apreciar, esa faja tiene rozamiento. Y ese rozamiento es una de las fuerzas fundamentales que tiene la naturaleza y por tanto también es motivo de estudio de la estática, que además del equilibrio nos dará las condiciones fundamentales para relacionar con las fuerzas que se aplican sobre un cuerpo. ¿Sabías que el Burj Al Arab, hotel 7 estrellas de 321 metros de altura, está situado en el mar sobre una isla artificial localizada a 270 metros de la playa en Dubái? ¿Qué sabes de las condiciones de equilibrio que deben cumplir las fuerzas actuantes sobre un cuerpo para que éste permanezca en tal situación? Definitivamente, esta es una muestra de cómo sobre una isla artificial, ¿no?, sobre el mar, podemos lograr mediante aplicaciones de la ingeniería, muchas ingenierías están involucradas, por cierto, la arquitectura propiamente, y podemos mantener una estructura en equilibrio para la condición que se ha dado acá. Y estas condiciones son las que debemos conocer a lo largo del desarrollo de la asignatura. Soy Carlos Alberto Coaquira Rojo, ingeniero mecánico, magíster en ingeniería mecánica, convención en diseño en tecnologías apropiadas, magíster también en administración de la educación. Actualmente soy director de la Escuela Académica Profesional de Ingeniería Mecánica e Ingeniería Mecatrónica de la Universidad Continental, docente universitario con 14 años de experiencia, docente de la Facultad de Ingeniería, miembro de la Asociación de Ingenieros Mecánicos de Estados Unidos, sección Perú, y de la sección de automatización del Instituto de Ingenieros Eléctricos, Electrónicos y Afines, IEEE. Espero tener la oportunidad de conocerte y acompañarte en esta aventura de aprender. La más cordial bienvenida.